No le quedaba otro remedio a Solabarrieta que ir a por todas, así que apostó por dos puntas, Cedric y Jonander, y presionó arriba desde el principio. El tanteo mutuo se impuso en los primeros 45 minutos y el juego resultó impreciso y muy insulso. Solo Bustos intentó deslumbrar, pero Irazusta estuvo atento. Lucas protagonizó varias paradas y siguió con la vista este centro que acabó en el larguero. El peligro del Real Unión vino de Capelete y del ex-racinguista Beovide. En el campo contrario, Cedric volvió a malograr remates y a punto de terminar la primera parte, los cántabros reclamaron penalti esta mano de un defensa local. El técnico debió ver en el descanso que ganar al Real Unión no era tan difícil y los suyos salieron en tromba. Soco logró superar a los locales a los 3 minutos y tan solo 3 minutos después Ricky remató a los irundarras con un disparo certero a la derecha de Irazusta. El Real Unión no tardó en reaccionar poniendo en peligro a Lucas, pero el Racing replicó con esta acción de Cedric. Un infatigable Surín retó al portero cántabro poco antes de que Capani dispusiera de una muy buena ocasión que no logró aprovechar. El partido acabó finalmente con un 0-2 que permite a los cántabros perseguir el objetivo de situarse entre los tres primeros del grupo.